un reto hermoso que quiero vivir de la mano de Dios y de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas, porque me reconozco un pecador, porque sé que el llamado que el Señor me ha hecho es fruto de su misericordia. Yo experimento que hay una tarea muy fuerte para realizar hoy. Tratar de que cada uno de nosotros redescubra la experiencia de Jesús. Quiero ser todos los días el que se ofrece formar es descubrir la obra de Dios en el corazón de los que Él llama. Ese fue un momento muy duro en mi vida. Tenía una relación muy profunda con mi padre. Y allí, al lado de los sacerdotes, me fui enamorando mucho más de el deseo de entregarle mi vida al Señor. Y gracias por bendecirme con un regalo que me llena de alegría para trabajar y entregar y gastar la existencia para alabanza de su gloria. Mi nombre es José Saúl Grisales Grisales. Nací en el municipio de Sonsón, en el oriente antioqueño, en el año de 1964, el 12 de abril, en un hogar donde me recibieron con gran alegría y donde mis hermanos me rodearon de cariño, al igual que mis padres. Soy el noveno de 9 hijos, el menor de ellos. Hoy subsisten de estos hermanos 4 de ellos. Los otros ya han fallecido. En el hogar recibí el aporte de una familia sencilla, humilde, profundamente trabajadora. Mi padre y mi madre de ambiente campesino, Alfonso Grisales, ya fallecido, y mi madre todavía hoy está con nosotros, tiene 93 años y medio. De ellos aprendí el amar la vida, el amar a Dios, el esforzarme todos los días por hacer bien las cosas que se me fuesen encomendando y aprovechar cada espacio de la existencia para ser un mejor ser humano. De mis hermanos, el cariño, el afecto, al final de cuentas, el último en el hogar, recibe y es rodeado por todos los demás hermanos y cuidado en todo su proceso de crecimiento. Tempranamente entré a la escuela Enrique Toro Calle para iniciar mi camino de formación en la primaria. Allí ya en aquel momento era practicante una de mis hermanas en la educación. Y al terminar el ciclo de la primaria, pasé, como se usaba en aquel momento, a los quintos, que se llamaban en el municipio, para luego ingresar a hacer el bachillerato en el Instituto Técnico Industrial Álvarez Restrepo, hasta donde cursé el noveno grado, para venir luego al seminario que había abierto la diócesis de Sonsón, Río Negro, seminario menor Nuestra Señora en la ciudad de Marinilla. Siempre a lo largo del camino de mi vida me sentí profundamente impactado por la vida de los sacerdotes, tanto así que siendo muy pequeño entré como acólito a la parroquia de la catedral en Sonsón.
Y allí al lado de los sacerdotes me fui enamorando mucho más de el deseo de entregarle mi vida al Señor. Era tal el anhelo y la convicción que iba creciendo en mi conciencia, que de niño esa era parte de mis juegos, reunir a mis compañeros para celebrarles misa, vestido de un traje hecho de periódico, ante una varilla que me servía de micrófono y unos pedacitos de arepa que servían de pan para compartir en la celebración. Esta experiencia de infancia está viva en mi memoria porque expresaba en mi vida personal, le expresaba a mi familia y a mis compañeros el anhelo que tenía de ser sacerdote. Y los sacerdotes que me acompañaron, el padre Saúl Betancur era párroco de la catedral, siendo todavía muy pequeño, recuerdo que en algún momento me expresó que él quería que yo fuera el reemplazo suyo. Y eso todavía resuena en la mente y en el corazón, por su ejemplo, por su testimonio, por su servicio como pastor, por su amor por la comunidad, por el deseo de regalar al Señor a quienes estaban a su lado. Y muchos más sacerdotes estaban allí en la parroquia y me acogieron. Una anécdota particular es que por cercanía con la comunidad de las hermanas vicentinas, con las que participaba en grupo juvenil y en los grupos de renovación carismática católica, mi primer deseo de sacerdocio eran los vicentinos. Y como travesura de niño, o de adolescente más bien, yo solicité ingreso al seminario de los padres vicentinos. No fui aceptado. Esa respuesta me impactó mucho y regresé con la carta al párroco del momento, Monseñor Pablo Acosta, quien al ver mi llanto y mi tristeza, me presentó en esa misma tarde ante Monseñor Alfonso Uribe, quien estaba en ese momento en el municipio de Sonsón y quien me envió a hablar con quien iba a ser el primer rector del seminario diocesano, el padre Javier. Y allí inicia el camino de mi vida vocacional, ingresando para terminar el bachillerato en el seminario diocesano y después proseguir en las demás instituciones que la Iglesia tenía para la formación. Al llegar al seminario de Marinilla, siendo joven de 16 años, llegaba con el grupo de los compañeros que éramos dizque los mayores de la casa a cursar el grado décimo. Y teníamos unos compañeros de grado noveno. Éramos los primeros en pisar este lugar y en empezar a trabajar por adecuarlo para la experiencia que nosotros veníamos a realizar. Están en mi memoria los trabajos de campo, los aseos, los arreglos, las adecuaciones, la construcción de algunas piletas para hacer jardineras, el trabajo de la vía de acceso, la siembra de árboles y sobre todo una cercanía y un afecto muy profundo con quienes eran mis compañeros en aquel momento. Nos sentíamos como una familia y eso llenaba nuestra vida de alegría y nos esforzábamos por tratar de ser buenos seminaristas en medio de las travesuras de niños que a veces llevaron a que nuestros superiores nos llamaran la atención y nos corrigieran
pero nos ayudaron en esos primeros años a que nosotros fuéramos asumiendo con gran responsabilidad el camino que estábamos abrazando hacia la vida sacerdotal. La experiencia del seminario de Marinilla en los dos primeros años de su fundación marcó profundamente mi vida y la mantiene unida a esa casa en donde inicié a cuidar y a permitir que el Señor fuera formando un corazón sacerdotal. Hay una anécdota particular: al terminar el ciclo del bachillerato en el seminario, los superiores y particularmente algunos prelados que existían en ese momento en nuestra diócesis se reunieron con quienes estábamos en el grado undécimo para invitarnos a seguir la filosofía en el seminario diocesano. Pero era tal nuestro sueño, nuestro ideal de ir al seminario de Cristo Sacerdote, una institución que ya tenía una tradición formativa, que tenía renombre, reconocimiento, que no fuimos capaces de aventurarnos en aquel momento para iniciar ese nuevo proceso en la casa de formación de la diócesis. Y fuimos a La Ceja. Fue así que en el año de 1983, en el mes de enero, llegué para iniciar la filosofía en el seminario de Cristo Sacerdote. Allí llegamos algunos compañeros que habíamos pasado del seminario, de los 11 que habíamos terminado el bachillerato. Unos se habían retirado porque habían descubierto que este no era su camino. Alguno más se había ido a comunidad religiosa. Y recuerdo que por cuestiones de temperamento, uno de mis formadores me dijo, pasados algunos meses, que tenía que cambiar y que si no, no iba a ser ese el camino para mi vida personal. Una corrección que me dolió en su momento, pero que después aprecié y valoré mucho, y con ese formador mantengo una relación de cercanía y de cariño porque me ayudó a crecer inmensamente. Al final del año solo subsistíamos dos de los que habíamos pasado de Marinilla, Padre Luis Hernando Bustamante conmigo. Y al año siguiente ya el Padre Luis H. viajó a seguir su proceso en aquel momento como de formación, como miembro de una comunidad religiosa, y quedé como único del grupo, del primer grupo que había pasado de este seminario en la casa de La Ceja. Y allí seguí todo el proceso. Al año 85 terminé la filosofía y pasé a la sección de teología en el año de 1986. Un año que para mí me marcó profundamente y me hizo vivir una de esas experiencias que forman, pero que duelen profundamente en el alma. En ese año mi padre se enfermó. Ya vivían ellos no en Sonsón, sino en Valledupar. Yo había compartido el fin de año con mi familia y al regresar al seminario me llamó uno de mis hermanos para decirme que había que trasladar con urgencia a mi padre a la ciudad de Medellín para que recibiera atención médica. Y en Pentecostés de ese año, mi padre se encontró con el Señor. Ese fue un momento muy duro en mi vida. Tenía una relación muy profunda con mi padre, porque mi hermana, la que me sigue, me lleva 10 años, y entre ella y mi persona nacieron otros hermanos que no pudieron disfrutar de la alegría de la vida porque se enfermaron a muy temprana edad, en los primeros meses, algunos en los primeros días, y fallecieron. Esa experiencia de la pérdida de mi padre me dejó un vacío muy grande. Y recuerdo dos cosas que me han servido mucho en mi vida personal. La figura en aquel momento de quien era el rector del seminario, hoy obispo en La Guajira,
Monseñor Héctor Salá, y mi madre. Monseñor Héctor me confortó, me alentó, me ayudó a vivir con su cercanía paternal esta situación en la que yo le preguntaba a Dios por qué me quitaba a mi padre cuando él tanto había anhelado de poder verme como sacerdote. Y mi madre, apenas pasados 2 días del funeral de mi padre, nos dijo a todos, cada uno a sus tareas. Su papá se ha encontrado con Dios y nosotros debemos seguir haciendo lo que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y fue así que entonces yo me vine al seminario inmediatamente atendiendo la orientación de mi madre. Y allí encontré ese cariño, ese afecto, esa cercanía, esa solicitud de mis formadores, de quien era mi director espiritual y ya fallecido, Padre Bernardo Parra, que me ayudaron a sortear y a poder ir adelante, madurando en mi fe y en mi compromiso, el deseo de seguir respondiéndole al Señor. Luego, las gracias del Señor se fueron dando a lo largo de mi vida. Al año siguiente presenté solicitud, en el año de 1987, para los ministerios laicales, el lectorado y el acolitado, y el equipo formativo de entonces me aprobó los 2 ministerios que gozosamente recibí en la casa del Seminario Diocesano Nuestra Señora. Allí hay un dato curioso, Monseñor Alfonso gustaba que esos ministerios siempre se recibieran de una manera colectiva en la ceja. El rector de entonces del seminario me invitó a presentar la solicitud de recibir los ministerios, al ser yo el primer joven que iba ya en teología, egresado del seminario diocesano, a quien era el obispo auxiliar de la diócesis. Y me dirigí a la casa donde él vivía con Monseñor Alfonso. Hablé, le presenté la solicitud y en ese momento apareció delante de nosotros Monseñor Alfonso y me preguntó cuál era la razón de mi visita. Le comenté y dijo, yo le doy los ministerios en el seminario. Eso me llenó de alegría y recuerdo que fue una fiesta para el seminario, para todos los muchachos que estaban en ese momento también iniciando su camino de formación, para mi familia, y para mí fue un momento muy especial poder recibir esos primeros regalos de Dios en la casa formativa. Luego, al terminar el año de 1988, recibí el diaconado y me fui a la experiencia diaconal a la parroquia de Abejorral. Y allí, compartiendo con los sacerdotes, con quien era el párroco, el padre Román Gómez, hoy Monseñor Román Gómez, aprendí muchas cosas del corazón sacerdotal suyo, de la cercanía con sus fieles, del amor y de la fidelidad a la vida de la Iglesia. Y al término de ese año de 1989, el 12 de noviembre, recibí junto con un compañero de Sonsón en la catedral de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, en nuestra ciudad natal, la ordenación presbiteral. Monseñor Alfonso, el que me llamó al ministerio sacerdotal y me confirió el diaconado y el presbiterado, marcó de una manera muy profunda mi vida. Era una figura muy especial, un hombre de Dios. Cuando yo lo conocí, estaba en todo su empeño por cultivar en el corazón del clero y de los fieles el amor por la renovación carismática y sobre todo una docilidad a la gracia del Espíritu Santo. Eso nos lo recalcaba cada que visitaba el seminario y se reunía con los seminaristas. Que fuésemos dóciles al Espíritu de Dios, que dejáramos que nuestra vida viviera la experiencia
del bautismo en el Espíritu para ser transformados y así poder realmente vivir como Dios quería el don del ministerio sacerdotal. Su palabra, la elocuencia con la que hablaba, pero una elocuencia tocada de una fuerza espiritual. Oírlo hablar impactaba el alma y cautivaba en un deseo profundo de que uno quisiera amar cada vez más la palabra de Dios y hacer la vida. Su amor por el sacerdocio. Yo llegué al seminario y existía en ese momento la asociación Regina Postolor. Los sacerdotes de esa asociación tenían como uno de sus encargos la formación sacerdotal. Y recuerdo que en algún momento en filosofía me mencionaron y yo dije, jamás, yo seré diocesano y eso quiero seguir siendo. En el año de 1987, asistido por el consejo y por el acompañamiento de quien era mi director espiritual, decidí entrar a la asociación Regina Apostolor como seminarista. Y en ese momento hubo un cambio de asociación, es decir, los miembros, algunos habían pasado a formar parte de las diócesis y recibió un nombre nuevo, ¿sí? La obra de Jesús Sacerdote. Y fui ordenado en la iglesia de Sonsón Río Negro, incardinado de Sonsón Río Negro, en la asociación Obra de Jesús Sacerdote, para la formación sacerdotal. Y sabía que mi vida quedaba marcada profundamente con ese carisma, tanto que en aquel momento quienes entrábamos a la asociación debíamos firmar un documento en el que nos comprometíamos que en nuestra vida tendríamos como primera tarea y ministerio el cultivo de las vocaciones y la formación de esas en los seminarios que tenía la diócesis de Sonsón Río Negro. Habiendo iniciado el ministerio en el seminario de Yarumal en el año de 1990, como formador de ese seminario. Pasados 4 años, el obispo de su momento en la diócesis, Monseñor Flavio Calle, me llamó y me comunicó que él y el consejo de consultores veían que sería conveniente para mi vida formarme en alguna de las universidades de Roma. Y me propusieron que fuera al Ateneo de San Anselmo con los padres benedictinos para iniciar la formación en el campo de la liturgia. Claro, siempre por vida sacerdotal, por la tarea formativa, cuidaba la vida litúrgica, la valoraba, trataba de celebrar bien los misterios del Señor y de hacer enamorar a quienes estaban en el camino formativo de unas celebraciones dignas, respetuosas. Pero entendí que en esa palabra del obispo había una invitación de Dios a cultivar el espíritu de la liturgia. Y fue así que viajé a Roma para iniciar los estudios en el año 94 de liturgia, la licenciatura de liturgia con los padres benedictinos. Una ciencia que más que ciencia, una experiencia de vida y de encuentro con Dios en la celebración de sus misterios que me ha marcado y que me ha llevado también a esforzarme por marcar el camino de quienes han estado en los procesos de formación. Uno de los ministerios que el Señor me ha permitido vivir de una manera especial es el acompañamiento de las vocaciones. Ya lo decíamos ahora por el ejemplo de Monseñor Alfonso, por haber abrazado el camino de la asociación que se encargaba de la formación. He estado vinculado a lo largo de la vida de mi ministerio con las casas formativas. Seminario campesino, Cristo Sacerdote en Yarumal,
Seminario Cristo Sacerdote en La Ceja, Seminario Intermisional en Bogotá y el Seminario Diocesano Nuestra Señora en Marinilla. Y si me pregunto qué es esa tarea, qué es lo que se pretende, es tratar de hacer enamorar a quienes llegan experimentando un llamado de Dios de la propuesta que Jesús hace en el Evangelio. Esa que hizo a los primeros llamándolos para que estuvieran con Él, lo conocieran, lo amaran, dejaran que su corazón se impregnara de su mensaje y de su anhelo de vida nueva, y así también cada uno de nosotros, después en el ejercicio del ministerio, podamos comunicar eso a los demás. Formar es descubrir la obra de Dios en el corazón de los que Él llama y ayudar a que aquellos que Él llama cada día experimenten con mayor alegría, gozo y deseo de entrega la fuerza de esa llamada, que se constituye en una experiencia de realización, de felicidad a lo largo de la existencia del vocacional. Al llegar a los 28 años de ministerio sacerdotal y después del camino recorrido y ante la realidad que la Iglesia, por un llamado especial de Dios, me confía, yo experimento que hay una tarea muy fuerte para realizar hoy. Tratar de que cada uno de nosotros redescubra la experiencia de Jesús. Aquí vuelvo a la raíz, a esa de Monseñor Alfonso. Hacer posible que el corazón de nosotros sea impactado, tocado por Dios, de tal manera que las realidades presentes se transformen. Hay muchas cosas que a veces pueden inquietarnos a todos nosotros, a uno como pastor y a las demás personas creyentes que están en el mundo y aún aquellos que no creen. Pero todos podemos hacer un mundo mejor, podemos ser mejores seres humanos, podemos vivir en este mundo con una experiencia de gratitud, de alegría por la bendición de Dios que Él derrama sobre nosotros cada día, si nos colocamos en una más profunda, más estrecha, más íntima relación con Él. Las palabras del Papa Benedicto, recomenzar desde Cristo. Las palabras del Papa Francisco, la alegría del Evangelio, el encontrarnos con Aquel que le da un horizonte nuevo a la existencia humana. Ahora, cuando la Iglesia me ha invitado a esta experiencia de pastorear la Grey de Dios en la diócesis de Ipiales, tengo muy vivo el encuentro con el señor Nuncio cuando me informó de la decisión del Papa y me recordó que era consagrado, que yo le había dado un sí a Dios en mi vida y que ahora era ocasión para renovar ese sí. Uno se llena en el primer momento en que conoce una designación de inquietudes, no de confusión, ¿no?, de inquietudes por la inmensa fragilidad humana, porque me reconozco un pecador, porque sé que el llamado que el Señor me ha hecho es fruto de su misericordia y porque allí experimento una bendición. Eso es lo que cada día a lo largo de estos casi poco más de 15 días de haber conocido la noticia de mi elección, yo todos los días le digo a Dios, gracias por escogerme a pesar de mis límites y de mis pobrezas, y gracias por bendecirme con un regalo que me llena de alegría para trabajar y entregar y gastar la existencia para alabanza de su gloria. He elegido como lema de mi ministerio como obispo una expresión, acabo de mencionárselas, para alabanza de tu gloria.
está contenida en la súplica que se hace en la plegaria eucarística cuarta. Que nosotros seamos en Cristo víctima viva para alabanza de tu gloria. Quiero ser eso. Quiero ser todos los días el que se ofrece acogiendo a una persona, escuchándola, cuidando de mis sacerdotes, acompañando a mis seminaristas, impulsando el plan pastoral, predicando, celebrando, ser en cada instante una víctima viva, es decir, que cada acto, cada palabra, cada pensamiento, cada esfuerzo dé gloria a Dios. Por eso elegí esta expresión de la Plegaria Eucarística Cuarta, que de alguna manera recoge también una enseñanza del apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 6. Y quisiera que al final de la existencia Dios me pueda recoger en sus manos, en Cristo, por la fuerza del Espíritu, en algo que sea gloria para Él por haberle gastado la vida al servicio del Evangelio. El Señor me ha querido regalar una diócesis de la realidad colombiana del sur de nuestro país, el departamento de Nariño, la diócesis de Ipiales. Nunca he estado en esas tierras. La información que tengo de esta jurisdicción y el conocimiento de lo bello de esta región lo he recibido porque en el camino de la formación he tenido ocasión de acompañar a algunos jóvenes que hoy son sacerdotes de esa diócesis y de los informes que se le entregan a quien ha sido elegido para el ministerio. Una iglesia pujante, una iglesia que es bendición para mi vida personal. Un reto hermoso que quiero vivir de la mano de Dios y de Nuestra Señora del Rosario de las Lajas. Una iglesia de 11.000 kilómetros cuadrados, alrededor de 500.000 habitantes, de los cuales en su gran mayoría son católicos, con una presencia indígena fuerte, pero de cercanía con la iglesia y de valoración del trabajo de la evangelización, con un presbiterio en un número valioso, 106 sacerdotes, 37 seminaristas, 11 comunidades religiosas, y una fuerza laical de compromiso muy grande. Allí en la diócesis de Ipiales se viene haciendo un camino de nueva evangelización con un sistema conocido en el país como el Plan Diocesano de Renovación y Evangelización. 31 años de trabajo con este camino evangelizador, lo que ha producido en las parroquias, en las 46 parroquias, el poder tener una fuerza de laicado comprometido, entregado y decidido por hacer presencia del reino de Dios en el aquí y en el ahora. A la iglesia de Ipiales, a la que siento como mía por el encargo que me ha entregado el Santo Padre, el Papa Francisco, en un signo de bondad y de amor con esa iglesia y con mi propia persona. Quiero saludarla por este medio e invitarlos a que me acojan como un compañero del camino que ellos vienen realizando. La iglesia de Ipiales es una iglesia en fe, en marcha, con un amor profundo por Dios y por la Santísima Virgen María. Y allí llego como un enviado de Dios para caminar junto a mis sacerdotes, a mis religiosos y mis seminaristas y a cada uno de mis fieles de la mano, tratando de que el Evangelio del Señor sea la alegría de cada uno de nosotros todos los días de nuestra existencia. A ellos, la bendición de Dios
y el poder decirles desde ya que mi corazón les pertenece. Y no puedo dejar de saludar con cariño, con afecto a la iglesia de Sonsón Río Negro, la iglesia en la que nací, crecí, me formé como sacerdote y a la cual me consagré para su servicio el día de mi ordenación presbiteral. A cada uno de los sacerdotes de esta iglesia tengo que agradecerles el inmenso testimonio de amor por Dios que de ellos he recibido. La cercanía y el afecto con el que siempre me han rodeado y apoyado en cada momento de mi existencia. A los seminaristas, a los que están hoy y a los que estuvieron en su momento en los caminos de formación, mi gratitud por las lecciones de vida que me dieron. Me enseñaron un rostro de Dios que está grabado en mi corazón. Ese rostro de la esperanza, de la alegría de querer servirle todos los días, ese rostro de abandonarse en las manos de Dios para dejar que la obra se realice en la existencia personal. Y a los laicos de esta iglesia diocesana de Sonsón Río Negro, invitarlos a seguir caminando todos los días con una gran decisión en su comunidad parroquial, escuchando la palabra de Dios y haciendo vida a esa palabra, viviendo con alegría la celebración de los misterios del amor del Señor, para que su gracia siempre nos acompañe, y testimoniando con alegría el cuidado de los hermanos más frágiles y más necesitados, para que el Evangelio sea una verdad transformante en el hoy de nuestra historia diocesana. A todos los que se acerquen por este medio para conocer la historia de mi vida y de mi camino vocacional y esta nueva experiencia que el Señor me regala, el Señor les conceda la abundancia de sus bendiciones y les conforte con el amparo de la Madre del Cielo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.